¿Qué edad tiene este niño? ¿Y esta niña? Tendrá 6 o 7 años, caballero. Es imposible que tenga 18 años. Es una menor. ¿Y esta cuántos tiene? Esta de aquí. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene la niña a la que está penetrando este adulto? Dígame. No me acuerdo. Yo no tengo las respuestas, solo las tiene usted. En vista de que las pruebas empiezan a acumularse, el sospechoso termina derrumbándose. Bien, se lo preguntaré de nuevo. Y quiero que me dé una respuesta clara, aunque sea la misma. ¿Qué me puede decir sobre estas fotos que le muestro? Son niños. El día que caí en esa página web, tenía que haber cerrado la ventanita. Sí que hubo un momento en que me pregunté... ¿Qué se preguntó? ¿Soy pedófilo? Con Internet, el delito de la pedofilia ha aumentado. Según Naciones Unidas, cada segundo, 750.000 depredadores estarían operando en todo el mundo. En los últimos 10 años, el contenido pedófilo se ha multiplicado por 10. Y Francia no es ninguna excepción. Algunos foros aparentemente inofensivos y dirigidos al público infantil se han convertido en cotos de caza. Encantado, Lila. ¿Qué edad tienes? 12. ¿Y tú? Ya he mantenido relaciones con niñas de 12 años y me encanta. Una plaga ante la cual la policía se siente impotente. Esta página la han denunciado 30 veces por contenido pornográfico infantil. Debería ser posible cerrarla, pero no funciona así. La cara más oscura la hemos descubierto en la Darknet, o Internet Oscuro. Una guarida para cientos de miles de pedófilos. Un pequeño universo virtual cuyas víctimas son de carne y hueso. Hemos ido a investigar a Filipinas, el país más afectado por un nuevo fenómeno, la retransmisión en directo de una violación. Queda usted detenida. Algunos occidentales pagan por un abuso que se retransmite en directo, a menudo a manos de los progenitores de las pequeñas víctimas. Como madre me sentía mal, pero no me quedaba otra salida. No quería que mis hijos se murieran de hambre. Por 10 o 30 euros, que es el precio que ha pagado él, estaba dispuesto a robar la infancia y la inocencia de una niña pequeña. ¿Quiénes son estos depredadores? ¿Cómo operan? ¿Y por qué es tan difícil detenerlos? Una investigación sobre el avance incontrolable de la pedofilia 2.0.